Killer del segmento, la nueva sección del canal que se agrega solo porque ganó una rancia encuesta. Comenzaré explicando cuál considero la mejor moto de su segmento y explicando sus argumentos para tener esta posición. Comenzaremos en la categoría de los 150 centímetros cúbicos, en donde compite la mariposa de barrio que nadie paga de contado, la itálica 150Z. El compa que dice que sus papás son japoneses pero él nació en la India, Suzuki Gitzar 150. Otros que nacieron en la India y orgulloso de ellos, Pulsar NS160 junto con Hero Honda 160R. Y por último el chico incómodo Honda CB160F. Yamaha FZ 3.0 nació prematuro y se desconectó del servidor. Su precio de 70 mil pesos la hace competir en un segmento más arriba, el cual se lo come vivo. Y sí, ya sé que vendrá el señor que tiene su YBR 125 desde hace 20 años a comentar que Yamaha es calidad. Eso nadie te lo discute, pero por su precio hay mejores opciones en otras cilindradas. Empezamos por la potencia. A ustedes les mama conocer la potencia de las motos de baja cilindrada, en donde la menos potente con 14 caballos de potencia, también la más económica de todas, la itálica 150Z, con un costo de 38 mil pesos. Aclaro que los costos son a fecha de subida de este video, porque así como van las cosas, no te sorprendas que en una semana cuesten el doble. Le sigue la Gitzer con 14.2 caballos de potencia, Hero Home con 15, Invicta 160 con 15.66 y la Pulsar NS160 con un cachito más, 15.78 caballos de potencia. Notamos que en precios sí existen diferencias considerables. En este apartado destaca Itálica, pero veamos si tiene argumentos válidos para seguir en esta lista. Vamos al departamento de frenos, en donde solo las que ofrecen el par de discos son NS160, Gitzer 150 y Home 160R. Este último con el plus del ABS monocanal. Quienes ya tuvimos la fortuna de seguir vivos gracias al ABS sabrán la importancia de este aditamento. ¿Y qué pasó, Honda? Eres la segunda más potente y no traes con qué frenar esa potencia, aparte de ser la más cara de todas. Solo por haber tenido más potencias de salva en esta ronda, Honda queda y se elimina la 150Z. Tiene un buen precio, pero nada alejado de su competencia. Ahora bien, en el sentido de fiabilidad, las que quedan todas están bien. Bajaj ya corrigió muchos de sus problemas de sus motores en años recientes. Hero tiene un motor con la tecnología de Honda y ambas van bien. Y Suzuki, bueno, si sabe hacer algo bien son motores. En el apartado de aditamentos como iluminación, pantallas y esas cosas, todas traen un tablero digital y la Pulsar trae una mezcla de análogo digital. Que esto te guste ya es algo muy subjetivo. Pero la iluminación de Honda y Pulsar están rezagadas frente a la buena iluminación de las demás. En esta ronda Honda queda descalificado por ser la más cara, no tener iluminación LED y seguir contando con freno de tambor en la parte posterior. La siguiente en ser descartada por su precio y no contar con iluminación LED será la Pulsar NS160. 0.58 caballos de potencia por encima de la Gitzer y tener un poquito más complejo el tema de las refacciones, dependiendo del país obviamente, la Pulsar NS160 es una excelente opción, solo que le faltaron detalles para ganar. Ahora, un factor muy importante que siempre considero a la hora de comprar una moto es la reventa, porque no pienso tenerla más de 2 años. Y las motos japonesas tienen una excelente reventa, porque es súper fácil encontrar en las coladeras a algún retrasado diciendo Honda es Honda o glorificando a las marcas japonesas y pagándote lo que pagase de agencia por tu moto toda correteada. En ese aspecto, Suzuki tiene toda la ventaja a Hero. Pero siendo honesto, Hero tiene un motor confiable, le caben las piezas de Honda, el problema sería encontrar piezas plásticas. Así que si piensas tener una moto por poco tiempo para después comprar otra y recuperar la mayor parte de tu dinero gastado, tu mejor opción es la Suzuki Gitzer 150. Pero siendo totalmente objetivo y no ojete, el verdadero killer del segmento es la Hero Honda 160R. Es la segunda más barata con 43 mil pesos. Ofrece buena iluminación, buen motor, sliders de serie, doble freno de disco y ABS monocanal. ¿Por qué les digo esto? El 60% de mi audiencia son jóvenes entre el 18 y 24 años. Es probable que estés estudiando en la universidad y que estés buscando un medio de transporte, porque yo lo sé, es complicado transbordar o que la mitad de tu dinero se vaya en pasaje, y por eso la Hero Honda 160R es la killer del segmento. Ahora déjame en los comentarios sobre qué segmento quieres que hablemos. ¿Bajamos a los 125 centímetros cúbicos o subimos a los 250?